¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar conectados y aceptar esta invitación a participar de este evento telemático destinado al lanzamiento del libro Normalistas del Norte Grande del autor Enrique López Moreno, que nos acompaña hoy. La Biblioteca, Archivo y Museo de la Gran Logia de Chile, junto al Centro Cultural Lealtad número 156, les dan la más cordial de las bienvenidas y quiere manifestarles el alto honor que significa para nosotros ser los anfitriones del lanzamiento de este trabajo literario que además reviste mucha historia y que sin duda viene a poner en valor el papel fundamental de las escuelas normalistas, no solo en Antofagasta, sino también en el resto del país. Solo como un dato introductorio a la jornada de hoy. El 16 de octubre de cada año se celebra en Chile el Día del Profesor, pero no siempre fue esta fecha. Desde 1941 se instaura el 11 de septiembre para celebrar a los profesores. Esto fue instaurado en el gobierno del presidente de la República de la época, don Juan Antonio Ríos. Y se eligió esa fecha en recuerdo del fallecimiento de don Domingo Faustino Sarmiento, destacado profesor argentino, pionero en el ámbito de la educación chilena, estadista y promotor de las ideas de libertad y progreso. Fue fundador y profesor de la Escuela Normal de Maestros de Chile, la primera de América Latina. Pero, más tarde, por decreto ley, el número 1938, del 18 de octubre de 1977, se fija el Día del Maestro para el 16 de octubre, fecha que el gobierno de la época quiso hacer coincidir con la fundación del Colegio de Profesores. El rol del docente, del maestro, del profesor es sin duda alguna el más importante de la sociedad, porque en estricto rigor el profesor, en cada área, en cada nivel del ser humano, es la base de todo aprendizaje. En este contexto, hoy también queremos con este conversatorio rendir un homenaje a la destacada profesora Axidalia McConnell, directora del Departamento de Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, quien fue referente nacional e internacional al hablar de pedagogía, de la educación y de la diversidad. Dicho esto, también a modo de introducción, les quiero comentar cómo será la modalidad a utilizar en este conversatorio y lanzamiento del libro. Después de las presentaciones, comentarios y del lanzamiento propiamente tal, vamos a dejar un espacio para la interacción y las preguntas. Contamos con personal de apoyo de la plataforma digital del Departamento de Informática y Redes de la Gran Logia de Chile, por lo que les ruego que cuando abramos el conversatorio puedan solicitar la palabra utilizando las herramientas que precisamente tiene la plataforma Zoom. ¿Y cómo opera esta plataforma? Ustedes, donde dice participantes, se van a incorporar y en la parte inferior dice levantar la mano. Perdón, donde dice reacciones, en la parte de abajo de su pantalla, dice levantar la mano, ustedes apretan levantar la mano y automáticamente va a aparecer una mano digital como lo está explicando la plataforma y ahí vamos a saber exactamente cuáles son las personas que están solicitando la mano, la palabra en esta ocasión. Entonces, donde dice reacciones, clic, levantar la mano y aparece ese icono y con eso vamos a saber a quién vamos a ir entregando la palabra de manera correlativa. Para aprovechar al máximo el tiempo, les queremos pedir también, encarecidamente, que sean breves en la formulación de las preguntas, comentarios o aportes, y así también podremos tener mayor participación y darle tiempo a los expositores de contestar. En el caso de las exposiciones, cada uno de ellos también sabe cuánto es el tiempo de que dispone para sus respectivas presentaciones. De todas maneras, faltando 5 minutos, para ese tiempo, lo que vamos a hacer es a partir de esta moderación, avisar abiertamente en la pantalla que quedan 5 minutos para terminar la presentación. A continuación, quiero dejar con ustedes para recibir la bienvenida oficial y las palabras de apertura a don Jaime Andrés de la Noa Arriagada, presidente del Centro Cultural Lealtad número 156. Don Jaime tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los presentes. En primer lugar, agradecer el espacio que otorga la Gran Logia de Chile para rendir un justo y merecido homenaje a las y los profesores que en este mes, precisamente su mes, celebramos a todas aquellos y a todos aquellos profesores que han formado a tantas y tantas generaciones de nuestro país, aportando con ello la semilla de ese desarrollo integral tan esperado
y que está presente de manera transversal en el ideario de prácticamente todos los sectores que conforman la estructura social e institucional de nuestro país. Hablamos entonces de no solo de una de las tantas profesiones nobles que toda sociedad civilizada tiene y debería tener dentro de sus bienes más preciados, como foco de luz y motor de desarrollo social. El Centro Cultural Lealtad fue creado en diciembre del año 1985, cuando el país atravesaba complejos momentos. Es en ese escenario que un grupo de ciudadanos dio el vamos a esta pequeña agrupación, cuya única pretensión fue ser un aporte anónimo precisamente al desarrollo de una sociedad mejor. Es en este ideal que uno de nuestros miembros más activos y que quizás mejor encarna este noble ideario, me refiero con ello al autor del libro que estamos presentando en esta tarde, el profesor orgullosamente normalista Enrique López Moreno. En la actualidad, el Centro Cultural Lealtad realiza un activo, pero no pretencioso aporte a diversas instancias de la sociedad civil, apadrinando colegios, centros de salud e instituciones culturales. Quisiera cerrar estas brevísimas palabras agradeciendo nuevamente a las autoridades de la Gran Logia de Chile, al señor Antonio Ordóñez, también al doctor Armando Silva Reyes, quien comentará el libro, y especialmente la Biblioteca de la Gran Logia de Chile y a su directora, señora Jennifer Verdugo, y a su equipo, por promover tan significativo aporte a la cultura del país. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime, para estas palabras de bienvenida en esta oportunidad. En esta siguiente etapa del conversatorio, les queremos previamente invitar a observar un video recopilatorio, que resume en 5 minutos la relevancia que tuvo la Escuela Normal de Antofagasta y, por supuesto, sus normalistas. En el silencioso correr de la historia, los normalistas se anotan como héroes y heroínas de la permanente gesta de la independencia que libra la mente ante la tiranía de la ignorancia. Gesta en la que desde el aprender haciendo y el contacto con el estudiante, la docencia normalista siembra en la mente las semillas del saber y en las almas el amor a la patria y el deber republicano. Inspiradas en el modelo de educación francés, el presidente Manuel Bulnes, junto a Manuel Montt, ministro de Educación, creó por decreto del 18 de enero de 1842 la primera Escuela Normal de Preceptores, que se inaugura en Santiago el 14 de junio del mismo año. Sus fundadores concebían a estas instituciones como herramientas del proceso civilizatorio y la edificación de la nación. Los egresados de ellas transmitían valores patrióticos y ciudadanos. Las escuelas normales jugaron un rol clave en la movilidad social. Fueron por sí mismas vehículos del desplazamiento de sectores populares hacia un nivel más alto y, por otra parte, fueron constructoras del vehículo mismo al ser parte significativa del propio desarrollo educacional. El impulso de José Abelardo Núñez, director de la Sociedad de Instrucción Primaria, que publicó en el año 1883 el libro Organización de Escuelas Normales, permitió que éstas se consolidaran. Su regulación se estableció en la Ley Orgánica de las Escuelas Normales de 1929, que regulariza los planes de estudio a 6 años.
Hacia 1953, habían 17 escuelas normales, 7 urbanas, 7 rurales y 3 particulares. Con el fin de formar directores de escuela y perfeccionar a los profesores, en 1933 se creó en Santiago la Escuela Normal Superior. En la ciudad de Antofagasta de la Mar, el 26 de agosto de 1945, se crea la primera Escuela Normal Mixta de Chile. Esta institución fue el foco de luz y la semilla sembrada en el desierto del Norte Grande para toda la formación de la educación superior y la cultura. En ese entonces no existía una educación fuera de las áreas de humanidades, salvo en la Escuela de Salitre y Minas y los institutos comerciales que formaban a los contadores, secretarias y administrativos. Existía la Escuela Técnica Femenina, actualmente Liceo Técnico de Antofagasta, que formaba en las habilidades administrativas y vocacionales de la región. La Normal de Antofagasta irradió la luz formando profesores normalistas en todo el Norte Grande, abriendo esta posibilidad a que los jóvenes de los pueblos originarios y los hijos de los obreros pampinos de las oficinas salitreras pudieran tener una profesión de educador. Fue inclusiva y no sexista. Incluso formó profesores de otros países latinoamericanos. El trabajo multifacético y pragmático de la Escuela Normal en las áreas sociales y de servicios ofrecía, por ejemplo, la enseñanza de la pesca, la enseñanza de la puericultura y enfermería, y el trabajo en terreno, y la creación del Centro de Educación Especial del Norte que atendía a los niños y jóvenes con necesidades especiales. Contaba con el Conservatorio de Música y la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, actividades escultistas. También se desarrolló el teatro y el deporte, destacando el básquetbol, que tuvo su mayor auge en el Campeonato Mundial de Básquetbol en 1959, también a través del andinismo, el atletismo, remo y el waterpolo. Otra de las obras que irradió la Escuela Normal fue la creación del Museo Histórico y Arqueológico de Antofagasta, que con anterioridad correspondía al edificio de la antigua aduana, pero por la belleza de su construcción, la alta calidad de sus materiales y lo representativa que es esta edificación, en 1972 el Consejo de Monumentos Nacionales firmó su declaratoria. Y lo que fue en ese entonces el Centro Pedagógico de la Universidad de Chile, con la Escuela de Salitre y Minas, es hoy la Universidad de Antofagasta. El ocaso de la educación normalista se dio en 1973 con la dictadura militar. Una comisión de especialistas realizó un informe que proponía que la formación de profesores debía ser una labor única de las universidades. Así, el 11 de marzo de 1974, se eliminó definitivamente el sistema de escuelas normales, dando fin a una época de más de un siglo de formación del profesorado chileno. Muchísimas gracias ahí por la colaboración a nuestra plataforma digital. A continuación, queremos dejar con la palabra al autor del libro que hoy ha convocado esta importante asistencia, el señor Enrique López Moreno, alumno del Colegio San Luis de Gonzaga y del Liceo de Hombres de Antofagasta. Estudió en la Escuela Normal Mixta Superior de la misma ciudad. Realiza en el Instituto Superior del Magisterio, en suma, el postítulo de profesor experimental y de orientador vocacional. Más tarde realizó una pasantía de educación especial en el escultismo en la Universidad de Texas, en la sede del condado de Lubbock. El mismo año viaja a Montreal al centenario de la Confederación del Canadá en conjunto con los Scouts de Extensión, invitado por el director adjunto del escultismo de Extensión Mundial, profesor Philip Cowan, donde trabaja con Scouts ciegos y sordos. En 1900
1969 fue nombrado coordinador de extensión de educación especial en el Ministerio de Educación de nuestro país. Junto con ello fue nombrado profesor del Centro Experimental de Desarrollo para realizar las actividades prácticas y desarrollar también el escultismo, de extensión en Chile. En 1978 fue nombrado para realizar los cursos de escultismo de extensión en el Instituto Pedagógico, actual UNCE, labor que desarrolla hasta el año 2000. En 1993 realiza una pasantía en el Real Instituto de Ciegos de Londres y en el año 2007 se le nombra profesor emérito y en 2017 académico patrimonial de la UNCE. Iniciado en la Logia de Derechos Humanos en el año 1976, en el año 2006 se afilia a la Logia Lealtad número 156 de Santiago. Se desempeñó como diputado por 20 años de la Logia Luz y Verdad, número 175 del Valle de Antofagasta. Es también miembro honorario de la misma logia y fue secretario fundador de la Logia Cosmos, número 209 del Valle de Ñuñoa. Transita hoy en el grado 30, emérito de la masonería capitular. Don Enrique López Moreno, tiene usted la palabra. Buenas tardes a todas, a todos. Hermanos y hermanas normalistas y hermanas de la fraternidad. Entusiasta labor y constancia tenaz es nuestro nombre, nuestra perla del norte grande. Santa y bendita tierra en que por vez primera vi la luz del día, y allí permaneceré, mi tierra amada, la perla del norte. Así escuchábamos nosotros en nuestra manada de Lobato esta canción, que nos inculquía el sentido de que seríamos siempre querendones de nuestra tierra y agradecidos. Más tarde, en el caminar de la vida, me tocó un septiembre de 1954 acompañar a mi querida madre y a la prima hermana de la gran divina Javiera Mistral a la rada de San Jorge, en el puerto de Antofagasta, en la gran Bahía Moreno. Y allí, en el buque de la Grace Lane, la Marina Mercante Norteamericana, llegó unas horas a nuestro puerto la Divina Maestra Gabriela Mistral. El año 1911, ella fue maestra de mi madre y posteriormente... la vi ahí en la cubierta del barco, con su secretaria Doris Dana y otra secretaria que creo que era de origen guatemalteco. Volví a mirar el desierto, el salar, la ruina de Huanchaca, miraba el puerto que ella había dejado en 1912 para dirigirse, no estoy cierto si a Puerto, a Punta Arenas o a los Andes. Invitada por ese gran presidente que fue el maestro de escuela, Pedro Aguirre Cerda. Allí ya nacía mi vocación de maestro, porque yo nací en una casa de escuela, quinta, creada en la calle 21 de Mayo, al costado de la Basílica Menor de Nuestra Señora María, Nuestro Corazón de María. Y allí yo, desde chico, trabajé como auxiliar en esta escuelita de tres maestros. Y allí mi madre enseñaba a los niños, a los adultos en la tarde, obreros, soldados concriptos, pescadores, dueña de casa, con el diccionario El Ojo. Un pequeño diccionario, pero maravilloso. Se dice que el único traba que tenía que las personas salían silabriando, pero era más fácil enseñar. Entonces, esa idea sería forjada en mi vida de muy pequeño, de ser maestro de escuela junto a mi querida hermana. Al pasar los años, ingresé a la escuela, al Colegio San Luis de Gonzaga, de los curas jesuitas, y posteriormente al Liceo de Hombres de Antofagasta. Y en ambos educadores, religiosos y laicos, está el espíritu de servicio, la teoría en la mañana y la práctica en la tarde. Ingresé a la escuela normal, ahí vi más, se me amplió el horizonte, porque vi cómo se trabajaba en el terreno. Me acuerdo que juntamos libros para mandarlo al pueblo de Yahweh, con la gran Esther Femenía Carrera, que era la directora de la Escuela de Aplicación. Participábamos en tantas actividades. Por supuesto que teníamos que ser scout. Teníamos que ir al refugio de scout
del desierto que había fundado mi maestro José Páez Orellana, que hoy nuestro Archivo Museo Histórico Escao, ubicado en mi querido Instituto Nacional, está allí en San Diego con Alonso Valle. Y allí fuimos creciendo. Otro que me influyó mucho fue el maestro Enver Ávila, y otro que fue mis compañeros de la Patrulla de los Escados del Desierto, Álvaro Tobar Barra, el hijo del director de la Escuela Normal, don Álvaro Tobar Gajardo, segundo director. Entonces no podía ser menos, tenía que entrar a mi querida Escuela Normal. Y ahí los grandes directores, Álvaro Covarrubias Agal, Alejandro Covarrubias Agal, Álvaro Tobar Gajardo, Raúl Cárdenas Duprí, hicieron en los años que duró el ciclo de nuestra querida Escuela Normal, obras de bien. Ellos inspiraron todas las obras sociales superiores de nuestra querida Antofagasta, de la mar y del desierto. No había instituciones superiores, salvo la Escuela de Salitre y Mina, el Instituto Comercial, los liceos que ya tenían quinto y sexto humanidades, porque hace un tiempo atrás el liceo duraba hasta cuarto humanidades. Había que ir a Copiapó o a La Serena a terminar el sexto humanidades. Y así fuimos creciendo en oportunidades. Y vi a mis compañeros haciendo obras de bien, a las niñas, las normalistas, trabajando de puericultoras, no había escuela de enfermería, acompañando al doctor Antonio Rendich a curar a las personas con muchas carencias de todo tipo. Y, por supuesto, muchas obras, como el profesor Vargas con nuestra goleta Punta de Plata. Después hacíamos los cursos de pilotos de yate, pilotos costeros, en la Gobernación Marítima de Antofagasta. Y decían que si hacíamos el curso, ahí nos salíamos de suboficiales navales y no teníamos que hacer el servicio militar. Bueno, salíamos muy temprano, así que nos deseamos hacerlo luego nosotros. Y así hubo muchas anécdotas. Echamos a andar el refugio Escao Walter Ilga. Padre, Walter Ilga es el padre de Percy Ilga, creador del famoso Pepe Antártico, que se inspiró justamente en un antofagastino y un miembro de una logia de Antofagasta. Una logia muy particular, la logia propia, logia hecha por los eslavos del sur, los croatas. Y para mí tiene una particularidad muy especial, porque mi querida esposa es croata. Entonces yo nunca me imaginé tanta cercanía en todas las cosas. Frente a la escuela está el Kul Sokol. El Sokol significa halcón en el serbo croata. Y su labor era la gimnasia, el basto. Entonces nosotros veíamos el basquetbolismo, los cuadros gimnásticos, cómo se participaba toda la comunidad. Y ahí tuve muchos compañeros. Miguel Río, recordado, Iván Pablo, Ivo Pablo, con su radio, la radio Yugoslava. Y tantos que después, y así, un julio de 1963, partimos a la frontera a cubrir los pueblos abandonados del desierto. Éramos la tercera generación. Había una primera, el 50, otra el 55, y la tercera, que fue la más pequeña, en la cual participé. Y llegué al pueblo, mi querido pueblo, de San Bartolomé de Socaire. A San Pedro de Atacama, a Toconao, a Ollagüe, a Collazul, a Rica Ventura. Tantos pueblos cubiertos por los normalistas. También teníamos los normalistas Copiapino. Ellos tenían mayor sabor de trabajo, más de esfuerzo. Nosotros éramos medios enclenques, así que aprendimos de ellos. Aprendimos la equitación en mulares, en los caballos, los siquinos. Yo me recuerdo que siempre tenía miedo a los caballos y no era capaz de montarme en un caballo de carrusel. Y después, forzado a ser un equitador. Bueno, son anécdotas de un masón viejo que las recuerda con cariño. Y bueno, a mi maestro, a mi Teófilo Busto, que nos hacía saltar las vallas, a doña María Marchand, a don Álvaro Gómez, a don Rafael Ramos, que me hacía sufrir con la música, al profesor Ibáñez, a mis compañeros que se defendieron en la música, como Juan Yusago Calfa, profesor de música, creador de tantos profesores de música en la actual Universidad de Antofagasta. A mi hermano Máximo Gálvez, que fue a la Orquesta Filarmónica, estuvo en la Argentina, y ahora en Lutier. Lutier no solo en Chile, en muchas partes, por su obra de arte que realiza, por su manualidad que tiene.
Y esa la adquirimos de nuestros maestros, la adquirimos de nuestros profesores. Y por eso a nosotros nos enseñaron a ser agradecidos. Y hoy en el invierno de la vida tratamos de seguir enseñando en forma voluntaria. Le canto Antofagasta de la mar, Antofagasta del desierto y de la mar, hijo de Antofalla y de Antofagasta de la sierra, hoy en la puna de Atacama, República Argentina. Pero en la vida del norte grande, unión de cultura de los pueblos comarcanos, hoy llamados originarios, aymaras, licanas o atacameños, quechuas, camanchacas o changos, sembradores de luz y de la verdad activa en la educación y en las artes y en la ciencia. Has evolucionado con el espíritu libre de la hermandad en el oasis de la fraternidad, al servicio del altruismo de los pueblos del sur de la América Meridional. El ancla de oro es el faro que alumbra por siempre nuestras vidas, mi querida Antofagasta de la Mar. Y es así como salimos normalistas. Hoy recuerdo a mi querido hermano Carlos Gallegos, Santi, se fue tan pronto en el pueblo, en Tocopilla, en el cantón del Toco, a Tomás Gadilla, también de allí, a Herrera, de Tocopilla, a Luis Bertrán, de Taltalino, que tocó trabajar en Estación San Pedro. Hoy está cerrado todo esto, cerca del Yabo, donde veíamos los niños morenos, bolivianos, chilenos, saliendo el autoclave del azufre, de las afreras de Amincha, Aucaquincha, Buenaventura, e intercambiamos con los jefes scouts bolivianos, de Oruro, hasta de La Paz. Después, hacia el sur, los trenes, de Antofagasta a La Paz, de Antofagasta a Salta. Recibíamos el scout argentino y nosotros íbamos a Antofagasta a Salta. Existían dos trenes, no sé en quién fueron los que hicieron que esos trenes desaparecieran. Las colonias escolares, dirigidas por los hermanos, y instruidas por los normalistas. Tanta actividad que se hacía, la música, el adelendinismo de mi querido hermano scout, coronel de carabineros, que ahora la radio de carabineros, acompañado del gran Vicente Bianchi, para destacar la música chilena, sobre todo la música andina del norte. A los que formaron las actividades musicales, a los tambos de Antofagasta, que recordaban la filarmónica de la Salitera, a las peñas folclóricas, a tanta cosa bonita que los normalistas hacían. Y todo, y se trabajaba de lunes a domingo. El sábado y domingo se trabajaba y era totalmente ad honorem. En Talcalama estábamos el cobre, al desloa, que fue la semilla de lo que hoy es el cobre loa. Pero realmente eran ensueños y cariños y actividades. Pero también nos preocupamos los niños con necesidades especiales. Y por eso, después muchos de mis compañeros, Enedina Álvarez, Gloria Torres, Adela Arán, trabajando con el profesor Simón Ayú, con Socorro Bascuñán y tantos otros, que pido disculpas porque el tiempo ya no me permite recordarlos y he olvidado sus nombres. Te canto del niño diferente a la bandera, te canto bandera mía, enseña noble y sagrada, por mi voz adormecida, por la mudez temprana de mi sordera humana. Noble pendón de vida que de infante mira con la ceguera a la vista, nunca con la existencia del alma. Manto sagrado de gloria que por siempre proteja mi inmóvil cansada pierna, dándome coraje y fuerza en la ruta por la vida. Patria, patria mía, mi dolor refugia, me canta mi alegría mientras ella queda un soplo de vida. ¿Cómo no respetar también y acordarme de las naciones comarcanas, de las etnias, de Azapa, de los niños morenos, de Azapa, que su antepasado llegaron de Angola, la lejana Angola, en el África? De los niños orientales de Iquique, que también tienen que ser reconocidos como etnias, fuera la etnia que ha sido reconocida últimamente. Por ello, representando a todas las naciones comarcanas o pueblos originarios, este pequeño dispoema, el respeto a aymara,
Hilata Kuyakage, hermanos y hermanas. De nosotros depende, hermanos míos, el respeto de la gente, que la paz viva por siempre en nuestros ayllus, unidos por el amor a nuestra Pachamama, a esta nuestra sagrada tierra, en que vieron nuestros ojos por vez primera la luz del día, la cuna de un nuevo día, para que la nación aymara viva por siempre. Y tantas otras cosas. ¿Cómo me gustaría recordar a todos los queridos hermanos normalistas que estén su silla vacía hoy día y sus obras van a permanecer en el tiempo? Que se cree un nuevo normalismo, que nos formemos educadores por vocación y no por ocasión, que se vive al niño moreno, que se enseñe desde la parte temprana, la estimulación temprana al nacer, hasta cuando uno fenece. Que la educación dure 15 años y la educación especial o diferencial dure por lo menos hasta los 25 o 30 años. Que se forme en centro de capacitación para que nuestros niños no terminen la enseñanza en la unidad especializada o diferenciada o del hospital, sino que también sigan, que sacan como ver a la casa si después pierden los hábitos. Pierden todo lo que se ha aprendido o se ha habilitado en la escuela, y esa demanda de todos nosotros los normalistas. Bueno, y también quiero recordar, quizás me extiendo mucho, a muchos de mis maestros, a muchos de mis compañeros que todavía viven, algunos con el peso de la vida, pero quiero recordar a una ciudad que me hizo vivir, pasar algunas pellejería propia de nuestra juventud, de Calama, la perla del desierto. Calama, Calama, esmeralda del desierto. Calama, Calama, tierra amada, joyas de Chile, que vistes a la patria con tus riquezas. Cobre, salitre, oro, mármol calameño, oasis del Loa, la Calama heroica, sufrida y esforzada. Tierra del desierto, Calama, Calama, hoy en el invierno de la vida, suelo sueño vuelve a vivir la primavera andina de mi Calama, de mi juventud. Bueno, yo creo que ya lo he descansado bastante y bueno, solo deseo cumplir mis sueños de este hombre que va a cumplir próximamente 80 años, 65 años de educador y 45 en la Orden Masónica de Chile. Agradecer al gran maestro de la Gran Logia de Chile, querido hermano Sebastián Jean Pérez, al soberano gran comendador, hermano scout Intudután, hijo de gran Fernando Soto Rullí, y padre también de mi querido apreciado hermano scout Fernando Soto Concha, que me permitió quisiera mandar nuestro Museo Scout. A ellos agradecer. También agradecer al gran maestro de la Gran Logia de Chile, JJ Oyarzún, que permitió que se formaran algunos talleres. Mi querida Logia Cosmo, que apoya y ayuda a los niños autistas en la Fundación San Nectario y hace obra de bien dirigida por el sociólogo hermano Guillermo Camus. A todos ellos. Y al venerable maestro Luis Cornejo, Luis Rivero Cornejo, que nos permitió en el 2013 reabrir la asociatividad de los educadores masones y andamos a andar la Asociación de Docentes Masones de Chile. Porque todo hermano masón, independiente de su carrera, independiente de su oficio, o que no tenga oficio, es un educador. Y por eso nosotros pensamos que no había que llamar a la Asociación de Profesores, sino a la Asociación de Educadores Masones de Chile. Reiterar mis agradecimientos también a la Logia Mixta, a la Comasonería, a la Logia Femenina, a los grupos juveniles, bueno, y a mis queridos esclavos, que seguimos trabajando en el escultismo de extensión e inclusión. Luego formaremos grupos entre los esclavos migrantes, los esclavos haitianos, los esclavos venezolanos, que nos demandan que hagamos cosas de bien en forma práctica. Y quiero también agradecer al bibliotecario archivero de la Gran Logia de Chile, mi hermano Antonio Ordóñez, quien me recuerda unos apellidos muy especiales, y sobre todo el general Ordóñez,
del ejército íbero que peleó en la batalla de Maipú, y a mi querida amiga que me ayuda a este analfabeto tecnológico, Jennifer Verdugo, que la veo trabajar con overol, aquí con 7 pasantes, linda señorita, trabajando, levantando cosas, y realmente voy a pedir que me regalen un overol porque me hace falta, y creo que es importante y trascendente en la vida ver cómo la juventud sigue avanzando. Y no solo reclamo, sino también virtudes que tienen los jóvenes. Y no quiero cansarlos más con la peorata de un maestro viejo, un viejo maestro, y voy a recitar un poema que es muy sentido para mí. Recordar a algunos también. Nelson sigue trabajando en la radio de Carabineros. Formemos brigada de tránsito. Formemos historia de las cosas buenas. A la policía de investigación y la figura de, me acuerdo, de uno de los grandes prefectos que en esa época, Minor Sur, Arturo Herrera, hacia otro. Bueno, les cantaré este poema dedicado a una maestra muy especial. Madre maestra del desierto grande, maestra del desierto, que en la pampa salchichera del calice sediento, con amor y fe de las letras del conocimiento a los niños y hombre moreno del calichar. Madre adorada, junto a mi querido padre, construiste con fe y altruismo la escuela pequeña de las almas grandes, de los nobles sentimientos. Madre, madre, que me enseñaste que la virtud nace en la adversidad de la vida. Me entregaste coraje para vivir con fuerza en la soledad del desierto andino. Madre educadora, que los lirios blancos con tu tumba eran tributo de pasión, que en la vida fuiste ejemplo de grandeza. Madre añorada, aún te lloro como un niño cuando cae la noche helada, porque me hace falta para poder seguir viviendo sin tenerte más a mi lado, en mi escuelita perdida, en el socaire de Edén. Y antes de olvidarme, quiero expresar mis agradecimientos a mi hermano Escabo Blanco Marino, que de la República Argentina, en Gaima, él sigue forjando el escultismo y haciendo la defensa del patrimonio, de la educación, de la salud de nuestra América Austral. También reiterar mi agradecimiento a todos mis queridos hermanos de mi taller Lealtad, de mi logia Cosmo, de mi querida logia Luz y Verdad, de mi logia Alta Cumbre y de muchas otras, quizás me voy a olvidar, pero hay que ser agradecido. A mi maestra y a la divina Gabriela Mistral, que hoy día es mi sueño, que un día se levante en el centro de la Plaza de la Constitución, flanqueada por los 4 presidentes, el maestro de escuela Pedro Aguirre Cerda, el médico Salvador Allende Gossen, el ingeniero Eduardo Frei Montalva, perdón, el abogado Eduardo Frei Montalva y el ingeniero Jorge Alessandri Rodríguez. En el medio debe emerger el monumento de gratitud por esta madre de las Américas, con 2 niños, una niña y un niño, con un silabario enseñándole a leer. Pido disculpas por mi extensión y pido también disculpas a mis queridos hermanos, si alguno no mencioné. Pero voy a partir, vamos a hacer el archivo de todos los normalistas del norte grande, de Arica hasta el río Copiapó. También agradecer a mis hermanos normalistas del norte verde, del Guayapo, a su joven presidente Iván Contreras Ahumada, que la obra que realiza protegiendo a los maestros, trabajando con la escuela de la cárcel, la escuela de música, a esos maestros normalistas, a La Torre, Calderón, V y otros que no recuerdo el nombre, que también trabajan en San Francisco de la Selva de Copayá. Muchas gracias a todos y a todas por esta oportunidad que han dado a un viejo maestro.
Agradecemos, al contrario, a usted las palabras del autor del libro Normalistas del Norte Grande, don Enrique López Moreno, en sentido homenaje, evidentemente, a todos los normalistas. Quiero aprovechar de saludar a quienes se nos están acompañando a esta hora, en este lanzamiento, la señora Verónica Hernández, del Colegio de Profesores, integrante del Directorio Metropolitano del Colegio de Profesores, en representación del presidente del Colegio de Profesores. Al gran delegado jurisdiccional de la Gran Logia, don Adolfo Navia, a la señora Lucía Godoy, jefa de la Unidad Patrimonial de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, la UMCE, a don Branko Marinov, ex director de ICOM, y por supuesto a todas las autoridades e invitados que están junto a nosotros. A propósito de lo mismo, queremos también compartir con ustedes, y especialmente para usted, don Enrique López Moreno, autor del libro, el saludo de Carlos Díaz Marchán, presidente nacional del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, que está a cargo de nuestra plataforma digital. Quiero mandar un saludo muy especial, con mucho afecto y con mucho cariño, al colega Enrique López Moreno, autor de un importante e interesantísimo libro titulado Normalistas del Norte Grande. Es muy relevante desarrollar en este mes, que es precisamente el mes del profesor, el mes en que conmemoramos nuestro día, desarrollar eventos tan importantes como el lanzamiento de este libro, que da cuenta de una parte relevante de nuestra historia y que se hace cada vez más necesario, porque la labor y por sobre todo el compromiso de los profesores normalistas ha sido siempre destacado y reconocido en todo nuestro país. Invito a todas y todos que están participando en esta importante ceremonia de presentación del libro a conocer en profundidad a nuestro autor, a conocer en profundidad lo que nos está presentando y por sobre todo a difundir su obra, porque creo que hoy más que nunca se hace necesario retomar la memoria, recordar el legado de grandes profesoras y profesores, y en donde, por cierto, los profesores normalistas y las profesoras normalistas juegan un papel clave y fundamental. Un abrazo fraterno, mis mejores deseos, y por supuesto que salga todo muy bien y que sea una especial jornada de difusión de lo que ha sido el trabajo de nuestros colegas docentes en el norte de Chile. Un abrazo para todas y todos. Muchísimas gracias, por supuesto, por ese saludo, esas palabras, y por el tiempo que se ha dado el presidente nacional del Colegio de Profesores de poder enviarlas. A continuación, quiero invitar a quien va a comentar el libro, quien va a hacer la presentación y el lanzamiento oficial, como se estila y es tradición en estas actividades, el señor Armando Silva Reyes. Nació en Santiago de Chile, estudió en el Instituto Nacional y en la Facultad Odontológica de la Universidad de Chile, titulándose como cirujano dentista en el año 1973. Más tarde, realizó un posgrado en el Instituto Cultural Hispánico de la Universidad de Madrid en España. Luego fue docente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, de la asignatura Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial. También es docente de la asignatura Medicina Odontológica Legal y Forense de la Universidad Finisterre. Su vida masónica la inicia en la respetable logia Iram número 65. Es ex venerable maestro de la misma logia, miembro de la respetable logia de investigación y estudios masónicos Pentalfa número 119 y miembro de la respetable logia Educación y Justicia número 2. Don Armando Silva Reyes, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con profundo placer me dirijo a ustedes para comentar el libro Normalistas del Norte Grande, cuyo autor es el profesor Enrique López Moreno, con el cual me une una larga amistad llena de entretenidas conversaciones de distinto orden, las cuales han contribuido a incrementar mis conocimientos en diferentes materias. La agradable sensación que siento al realizar estos comentarios tiene su explicación, pues me permite reconocer el empeño, el tesón, la constancia, el deseo vehemente del autor de esta obra para dar a conocer acciones, sucesos importantes, operaciones interesantes y de mucha consecuencia en su querido Norte Grande. Él nació en Antofagasta,
y sus estudios los realizó en esa ciudad, egresando de la Escuela Normal Mixta de Antofagasta. Es también importante considerar que este lanzamiento se realiza en el mes del maestro y en fecha muy cercana al Día del Maestro, que en nuestro país se celebra el 16 de octubre. A más de esto, se me permite dar una opinión del libro desde la visión de una persona que tiene la experiencia de conocer la educación normalista. A través de las enseñanzas de mi abuela materna, profesora normalista egresada en los inicios del siglo XVIII, que me entregó sus enseñanzas en mi niñez. Así como es mi caso, un número importante de profesionales de nuestro país fueron guiados en sus primeros pasos de su enseñanza educativa por maestros egresados de las escuelas normales. Escuelas estas que tuvieron un rol protagónico en la historia educacional chileno durante el periodo comprendido entre 1842 y 1974, ya que fueron responsables de formar a los maestros que asumirían tareas docentes a las escuelas fiscales, los que los convirtió en el centro gravitacional de la educación primaria del país a lo largo de más de un siglo. Estas instituciones se multiplicaron en todo el territorio nacional, entre las cuales se encuentra la Escuela Normal Mixta de Antofagasta, y que Enrique recuerda sus actividades detalladamente en esta publicación. Los normalistas eran reconocidos por ser funcionarios del Estado moralmente intachables, con un profundo compromiso hacia la nación y de gran espíritu de sacrificio, con un amplio concepto en lo axiológico representado por la entrega de valores formativos, creadores de vínculos en el medio social y cultural, todo lo cual los convertía en verdaderos líderes locales. Con prosa llena de contenido, el profesor López reseña la historia en este libro de la educación en nuestro país y la formación de maestros a lo largo de dos siglos, destacando las siguientes acciones. La visión ejemplar del gobernador Ambrosio O'Higgins, quien en 1791 crea con el nombre de Escuela Elemental de Primeras Letras la primera escuela laica en Chile, en el Valle de Santa Cruz de Triana, hoy Rancagua, siendo este el establecimiento educacional más antiguo del país, declarado Patrimonio Educacional por la UNESCO. Hoy lleva el nombre de un egregio masón e insigne maestro, Colegio Moisés Musa Batal. La creación el 10 de agosto de 1813 por iniciativa de José Miguel Carrera del Instituto Nacional, siendo, como dice su himno, el primer foco de luz de la nación. En el año 1818, el gobierno de Bernardo O'Higgins proyecta la escuela lancasteriana con un sistema ideado por Joseph Lancaster, un cuáquero inglés, que viene a apoyar la disminución de la fuerza del clero en los asuntos de Estado y de la educación, buscando enseñar a las personas sin importar la condición social o la edad. Al transcurrir la independencia, se va desarrollando una cultura de carácter teórico, influida por una corriente afrancesada, creando una élite social e intelectual que no permitió llegar a educar al bajo pueblo. Solo a partir del gobierno de Manuel Bulnes se crea la primera escuela normal de preceptores bajo la dirección del exiliado argentino Domingo Faustino Sarmiento, generándose una educación normalizada y común para todas y todos los ciudadanos. En 1852, siendo presidente de la República de Manuel Montt, se crea la primera escuela especial de sordos de América. Durante la presidencia de José Manuel Balmaceda, se multiplican las escuelas que aún existen en el país, que son las llamadas escuelas Balmaceda. El presidente pretendía el desarrollo del país mediante un plan de obras públicas que incluían las escuelas, con el ideario de escuelas públicas e independientes de las órdenes religiosas. Pone Enrique de relieve los méritos de la labor a partir de la segunda década del siglo XX de grandes educadores
entre ellos los queridos hermanos Darío Sala, Aristóteles Berlendi, Eugenio Mati Hurtado, Moisés Musa Batal, quienes junto a la trascendente figura del gran maestro Luis Alberto Navarrete López, elevan el deseo de hacer obligatoria la enseñanza primaria, lo que se logra al promulgar el presidente Arturo Alessandri Palma en agosto de 1920, el decreto que la hace ley. Resalta los méritos del presidente Pedro Aguirre Cerda, hasta hoy único presidente maestro de escuela, que con su lema "Gobernar es educar", nacieron múltiples escuelas de todo tipo, industriales, agrícolas, entre otras. Termina nuestro amigo Enrique este segmento de su libro representando lo que ha sido la vocación de su carrera profesional, la formación de escuelas para personas con capacidades diferentes. Y es así que luego de un periodo en el extranjero, regresa a nuestro país y participa en la formación de la escuela piloto para formar especialistas en la educación diferencial para niños con deficiencia mental. Obras impulsadas por el querido hermano Enrique Silva Chima, mi tío, la cual fue apoyada por el presidente Eduardo Frei Montalva y que comienza a funcionar en 1964, dependiendo del Instituto Pedagógico, siendo su primer director, profesor Jean Cizaretti. La actividad del profesor López Moreno en este campo ha continuado hasta hoy, pues realiza permanentemente acciones relacionadas con actividades escolares y recreacionales en escuelas diferenciales, destacándose entre ellas la rama de scout, de extensión e inclusión. En lo que constituye la última parte de su libro, explica en detalle algo digno de conocer: el taller de filosofías para niños, en el cual expone qué es la filosofía para niños, cómo comenzó la filosofía para niños, sus objetivos y una nueva propuesta. Como mensaje final, da a conocer que nos espera un arduo trabajo a todas las instituciones y personas que deseen participar, ayudando a personas, niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales, pudiendo hacerlo en escuelas diferenciales, hospitales de niños, hospitales de día o en centros de inmigrantes. Agradezco al profesor Enrique López Moreno por este trabajo que nos ayuda a conocer en profundidad una labor tan injustamente olvidada en un mundo despersonalizado. Bien nos vendría el cariño, el tesón y la educación que pusieron en su tarea las y los destacados maestros normalistas. Dejo a vuestra consideración la lectura de este libro, que de seguro será un aporte a vuestro conocimiento de la historia de la educación chilena. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Armando, por la presentación del libro de manera tan didáctica, ¿no? Que quedan de verdad ganas para poder disfrutarlo aún más. Como ya lo adelantamos, vamos a dejar este tiempo prudente para una ronda de preguntas, comentarios o aportes a la actividad. Les quiero reiterar, para solicitar la palabra tienen que hacerlo desde la misma plataforma. Como ya lo hemos explicado, en la parte de abajo dices reacciones, colocan levantar la mano y de ahí, de manera correlativa, vamos a ir entregando, ofreciendo la palabra. Breve, por favor, para que también tengamos tiempo de escuchar las respuestas o los aportes que puedan hacer cada uno de los participantes. Esa es la temática. Tenemos la solicitud de don Branco Antonio Marinov. Por favor, don Branco, tiene que activar su micrófono y tiene la palabra. Gracias, ¿se escucha? Muy bien. Quiero entregar mi saludo muy fraternal a Enrique López, amigo muy querido, hermano scout, compañero liceano del Liceo de Hombres de Antofagasta y colega, por supuesto. Enrique, por su valioso trabajo incansable en el afán de siempre por recuperar, estudiar y difundir valores fundamentales del patrimonio histórico de la educación
y del movimiento Scout en Chile y del Norte Grande. Eso es producto de su vocación de educador con un ejemplar compromiso social que le conozco desde siempre y que él ha sido capaz de compartir y regalarnos en esta oportunidad con este libro que estamos muy ansiosos de poder leer cuando podamos encontrarnos y se abran las fronteras. Un abrazo grande, Enrique, desde la Patagonia Argentina. Muchas gracias, Branco Antonio Marino Martín. Muchísimas gracias. Ha solicitado también la palabra Verónica Hernández. Está ahí. Tienes que activar el micrófono, por favor, Verónica. Muy amable, gracias. Te escuchamos. Bueno, sí, yo agradecer la oportunidad de estar con ustedes hoy día y especialmente en este lanzamiento tan importante para los profesores y profesoras normalistas. Y bueno, como yo soy también profesora, debo agradecer a don Enrique López que si yo soy profesora hoy en día es gracias a él. Y por supuesto que todo mi afecto y mi agradecimiento por haber me dado la oportunidad de indicarme el camino, ¿ya? Para poder llegar a ser la docente que soy hoy en día. Además me di cuenta con la lectura del libro que hay un docente acá, un educador, don Alejandro Covarrubias Zagal, que debo decir que a lo mejor tenemos, no estoy segura, tendría que buscar la historia de nuestra vida. Él es Covarrubias Zagal, yo soy Verónica Hernández Zagal. Así que parece que la vida nos junta en situaciones muy específicas y muy especiales. Así es que yo muy agradecida por ti, te saludo. Muchas gracias, don Enrique, a usted por la presentación. Y como regional metropolitano, evidentemente que vamos a estar presentes en las solicitudes que usted tenga para nosotras y nosotros. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Ha solicitado también la palabra Lucía del Carmen Godoy. Lucía, por favor, tienes que activar el micrófono. Muy amable, gracias. Te escuchamos. Muy buenas tardes. Bueno, un saludo tremendo a don Enrique López, ¿cierto? Desde la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, nuestro querido Instituto Pedagógico. Y reconocer, ¿cierto?, frente a este maravilloso público todo el trabajo que hace don Enrique hasta hoy, ¿cierto?, con nosotros en la Universidad Metropolitana. Es activo profesor y yo siento mucho cariño y orgullo de trabajar con él en todas las actividades que la universidad, ¿cierto?, ha estado últimamente desarrollando en torno a la educación. Creo que don Enrique es un tremendo aporte, es una persona valiosísima y por supuesto yo que estoy muy ligada a las necesidades educativas especiales como psicopedagoga, estoy muy contenta de trabajar con él. Creo que es una persona dedicada íntimamente a mejorar este mundo y bueno, todos los normalistas, ¿cierto?, deberían plegarse al trabajo que hace don Enrique, porque de verdad es incansable, es una persona incansable y muy difícil de seguir. Es muy trabajólico, es muy, pero muy un aporte. Nosotros en la universidad lo queremos mucho. Traigo un saludo a mi rectora, ¿cierto?, de mi jefatura, el director de extensión en vinculación con el medio. Y bueno, felicitarlo por su libro y seguir trabajando juntos, don Enrique, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Eso, gracias. Muchísimas gracias también a usted. Ha solicitado la palabra, dice Escuela de Docencia. Si nos puedes comentar el nombre y activar el micrófono, por favor. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el tema que no me permitió el sistema poner mi nombre a cambio de la denominación de Escuela de Docencia Jurisdiccional Santiago Centro Capa, lo digo entero ya que estoy en esa línea. Bueno, lo que me trae a solicitar la palabra son dos cosas. En primer lugar, sin duda saludar a nuestro querido amigo, cierto hermano, Enrique López Moreno, a quien en profundidad lo hemos conocido a lo largo del tiempo y muy en particular este año cuando nos invitó y participamos con mucha satisfacción
en el Instituto Nacional, colocando ahí una placa en la biblioteca del colegio, y que era ya un proyecto que él tenía, y por supuesto que nuestra Corporación Justicia y Libertad lo apoyó con mucho agrado. Y lo siguiente, cuando uno habla de las escuelas normales, uno podría pensar en la malla, cuál es la malla educacional, cómo de curso en curso iban siendo formados estos muchachos, estas niñas, que a tan temprana edad salían a las escuelas, y las primeras eran las escuelas rurales, algunas de ellas muy perdidas en valles del país, cercanos a la cordillera, cercanos al mar, y llevaban la educación de un modo tan generoso, porque hay que ser muy generoso de vida para entregarla en esos lugares tan apartados, a veces con muy pocos niños, pero entregándole a ellos mucho cariño. ¿Cómo se formaban? Tal vez es menos importante desde el punto de vista didáctico-técnico. Lo importante es que uno logra captar en el tiempo que allí había un espíritu. Había algo que movilizaba a estos muchachos, repito la idea, y que los proyectaba a lo largo de la vida. Y si uno quisiera acercarse cómo era ese espíritu, sin duda que basta con conocer a nuestro querido hermano Enrique López Moreno. Él ya es portador de ese espíritu, a través de él conocemos algo que nos acerca. Y también no puedo dejar de valorar y saludar a nuestro querido hermano Armando Silva, que como él decía en su currículum, él es una persona vinculada con la odontología. Pero a mí en lo particular es segunda exposición que le escucho en educación, y realmente cualquiera podría pensar de que es una persona muy... con mucho apego a la educación, que lo es desde el punto de vista de su interés, pero de un modo tan didáctico realmente lo hace muy bien, a pesar de que eres un odontólogo. Bueno, para nuestro querido hermano Enrique López Moreno, un gran abrazo, y sin duda lo esperamos pronto con nuestra institución Justicia y Libertad. Gracias. Muchísimas gracias ahí a Escuela de Docencia, Héctor Morales. Gracias, Héctor. Ha solicitado la palabra otro de los participantes, don Francisco Uvillo. Don Francisco tiene que habilitar el micrófono. Muchísimas gracias, le escuchamos. Vale. Dios, colega, la verdad es que soy Mario Uvillo Araya. Estoy en el computador de mi hijo Francisco. Pertenezco a la respetable logia Orden y Libertad número 3. Y la verdad es que quiero felicitar a nuestro hermano Enrique López por su trabajo tan importante de destacar toda la labor de los normalistas. La Escuela Normal de Copiapó, fundada el 10 de julio de 1905, bueno, terminó en 1974, pero tomó todo el norte chico, parte de la Salitrera, está nutriendo a todo ese Chile, especialmente con la entrega en la formación de la normal. La logia número 3 tuvo destacada participación, porque muchos de nuestros profesores fueron venerables maestros. Recordar a Enrique Salinas Buskovich, que no tan solo trabajó acá, sino que entregó su enseñanza en Chillán. Recordar a Guillermo Varia, José Latu. Y hoy día tenemos un brillante profesor que aún está vigente. Me refiero a Víctor Calderón Ayarza, entregando todos sus libros, el poeta laureado, todo eso en nombre de los normalistas. Yo creo, quiero agradecer el gesto que están haciendo de rendir en el día del profesor a los normalistas copiapinos. Como normalista copiapino me siento muy orgulloso de esto. Un detalle, fuimos capaces de rendir un homenaje al profesor jubilado, no tan solo a los normalistas, sino el universitario, profesor de Estado, profesor básico y parvularias. Juntamos 158 profesores. Le rendimos un homenaje en un almuerzo de gala. Realmente eso se lo merecen todos los profesores de Chile hoy día. Agradezco que me hayan dado la oportunidad de agradecer esto y felicitar a nuestro querido colega Enrique López por su labor. Gracias. Muchísimas gracias, Mario. Ha solicitado la palabra don Marcos Rojas.
Don Marco, por favor, si pudiera activar su micrófono, tiene la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer el libro de don Enrique López Moreno. Yo creo que es un tremendo homenaje a los normalistas. Y yo soy antofagastino, mis papás son profesores normalistas ya retirados. Y yo me formé también en la básica, en la escuela de aplicación de Antofagasta, que era la escuela de aplicación anexa a la Normal Superior de Antofagasta. Y ahí los normalistas hacían sus prácticas, trabajaban. Y mi papá fue durante mucho tiempo profesor también en la escuela normal, Sergio Rojas Elgueta, quizás don Enrique lo ubique. Y mi mamá también se formó ahí. Y ellos siempre se acuerdan de eso. Yo también me acuerdo del orgullo con que ellos siempre recuerdan su formación, los años que trabajaron en Tartal, Calama. Tremendo orgullo. Y le agradezco mucho el reconocimiento que hacen y se lo voy a comentar a mis viejos, que van a estar muy felices. Muchas gracias, don Enrique. Muchísimas gracias. Última solicitud de palabra, se la entregamos a don Máximo Gálvez. Muchísimas gracias, don Máximo. Puede activar su micrófono. Le escuchamos. Bien. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la contribución de nuestro querido hermano normalista, Enrique López Moreno. Al igual que él, yo soy normalista de la Escuela Normal de Antofagasta. Grande escuela, primera escuela normal mixta dentro de todo el sistema. Y quisiera incentivar el propósito de todos los asistentes y de todos a que propongamos o impulsemos con este primer pie la renovación de la formación inicial docente. No se puede tener un país o una nación o un estado sin el sentido de identidad que las escuelas normales contribuyeron a desarrollar en nuestra patria. La rica mixtura cultural de esta larga franja de tierra hace necesaria elementos que hagan a la diversidad un poco más igual. Y ese era el propósito que cumplían las escuelas normales. Los cursos de chilenizadores fueron aquellos que entregaron identidad, y quiero nombrar una anécdota. Detrás mío ustedes ven una multiplicidad de violines aparte de los libros, y en la escuela normal era obligación tocar violín. Y la anécdota está en que era difícil enseñar a cantar a los niños acarreando un piano a los lugares donde éramos destinados. Entonces el violín era el buen compañero que disimulaba a veces las condiciones vocales no adecuadas para enseñar todos los himnos que en esa época contribuyeron al desarrollo de una nacionalidad. Estamos empeñados hoy, mediante un equipo, en hacer una propuesta de que presentaremos oportunamente a la Convención Constitucional para que la formación inicial docente y la educación se constituyan en un derecho, al margen de la comercialización de la educación. Creemos que nuestro país, nuestra nación, merece una nueva oportunidad de desarrollo desde el hombre formado, informado y bien educado, que no es el adiestramiento al que se ha intentado someter a nuestra nación. Una vez más, mi querido hermano Enrique López, agradezco vuestra colaboración. Muchas gracias. Gracias a usted, don Máximo Gálvez, por sus palabras. Finalmente, ahora sí, queremos otorgar la palabra al gran delegado jurisdiccional de la región metropolitana, don Adolfo Navia. Don Adolfo, puede activar su micrófono, por favor, y le escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias.
he pedido la palabra porque no me podía restar de saludar a mi querido amigo y hermano Enrique López Moreno, trabajólico como lo definieron, y en esas hemos andado juntos, trabajando por la educación. Un gran hombre. Yo pertenezco a la respetable logia Moisés Musa Batal 154. El solo nombre de Moisés Musa Batal, yo sé que muchos de los presentes ya tenemos algo en común. Fue un profesor normalista que llegó a los más altos niveles de la ilustración. Él fue filósofo y doctor en el extranjero. Pero él, sencillo y modesto, como todos los profesores normalistas, se enorgullecía y decía siempre que él era profesor normalista. Trabajemos por la educación, escuché. Sí, eso es lo que necesitamos. Volver a los principios, a los valores de esa educación que hacían los profesores normalistas. Recientemente hemos formado la Corporación Educacional Laica de Santiago. Y como primer proyecto conceptual, estamos presentando un cambio fundamental a la formación del profesor. En la actualidad, las universidades, cada una hace un currículo diferente según cada universidad. Lo que estamos planteando es un currículo básico, que incluya los valores importantes de la persona, el desarrollo humano. Eso es un proyecto muy interesante. Los que estén interesados, a través de mi querido hermano Enrique López, me pueden solicitar todo el proyecto y voy a solicitar siempre la cooperación. Enrique ya me la ofreció. Quiero felicitar también a la biblioteca de la Gran Logia, especialmente a mi querido hermano Antonio Ordóñez, por estas excelentes presentaciones de libros y otras actividades culturales que nos ayuda a desarrollar en la parte humanística. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a usted y por supuesto también a todos los que han participado con sus comentarios y con sus aportes. Quiero dejar con ustedes a precisamente quien fue mencionado en varias oportunidades, don Antonio Ordóñez, gran bibliotecario y archivero de la Gran Logia de Chile, para recibir su saludo y las palabras de despedida. Don Antonio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Francisco. Nada más que agradecer a todos ustedes la presencia. Escuchar a Enrique siempre es un placer. En este momento me quedo principalmente con el pequeño viaje que nos hizo hacer con su recuerdo por los pueblos del norte, sobre todo en el altiplano, pueblos pequeños y perdidos, donde hasta ahí llegó la mano de los normalistas, hasta ahí llegó la mano de la educación pública, muy importante durante una época de Chile, donde el país pasó desde un país netamente agrícola a un país ya con una industrialización importante a través de la Corfo y dirigido por ese gran profesor que fue Pedro Aguirre Cerda. Yo creo que los recuerdos que nos trajo Enrique nos hacen repensar el Chile nuevo que se está formando después de todos estos cambios que estamos viviendo, no solamente cambios políticos, sino que la pandemia nos va a cambiar a todos. Yo creo que la pandemia nos cambió, ya estamos aquí. Y creo que esos principios que trajo Enrique en su recuerdo son necesarios para enfrentar esta nueva etapa, este nuevo proyecto de país que necesitamos todos. No me queda más que agradecer a cada uno de ustedes, agradecer a las autoridades de la Gran Logia de Chile que nos acompañaron, agradecer al Colegio de Profesores con su presencia, con el saludo del presidente, muy importante para nosotros. La educación a la masonería siempre ha sido muy importante, y por supuesto también
a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, con la cual hemos colaborado en alguna actividad y siempre estamos abiertos para seguir trabajando con ellos. Le agradezco a todos ustedes habernos acompañado en esto y lo esperamos en el próximo conversatorio, que también va a ser histórico dentro del patrimonio nuestro, que es recordar los 100 años de la masonería en Chiloé. Nos vemos el próximo mes, en noviembre, con este interesante tema llevado por el área de patrimonio de la Gran Logia Chica. Muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias, don Antonio Ordóñez, gran bibliotecario y archivero de la Gran Logia de Chile. Y como bien lo expresó don Antonio, efectivamente, de esta manera le damos punto final a la actividad. Atentos, por favor, los queremos dejar invitados a estar muy atentos a nuestras redes sociales para las próximas actividades programadas por la Biblioteca, Archivo y Museo de la Gran Logia de Chile, entre las que destacamos este conversatorio Chiloé en sus 100 años y posteriormente el conversatorio de las rectoras en torno al legado precisamente de otro educador, Pedro Aguirre Cerda, las que serán informadas por nuestras diferentes plataformas de difusión oficiales. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Le ponemos el punto final entonces a esta actividad. Muy buenas tardes.